Tabasco, puedes vivir una de las aventuras más memorables de tu vida. Puedes conocer y disfrutar de la belleza natural y milenaria del estado. Solo necesitas tiempo y las ganas de poder experimentar un recorrido por la ruta acuática maya y poder pernoctar en la selva. Se trata de la experiencia de vivir la travesía por la ruta Ríos Maya mediante canoas o kayaks. La travesía de esta ocasión se vivió en las aguas del río San Pedro, el cual es el más limpio de Mesoamérica y el único en el mundo que está represado por los mayas, ya que cuenta con una tecnología que viene del clásico maya que controlaba los flujos del agua, por lo que es el único río que no inunda ningún territorio. La experiencia inicia desde muy temprano en Balancán, municipio de la zona de los ríos en Tabasco. Estos recorridos siempre deben hacerse acompañados de un guía local y un guía certificado ante la norma 09 en turismo de aventura. Así que de chamaco nosotros, mis padres, así que ayudaba a mis tíos, mis papás, pues mis abuelos, pues, y ya pues ya de... Pues ya de como a los 13, 14 años ya empecé ya a tirar las redes solito. Ya. Lo del paisaje, la cascada, todo eso es lo que hay en el lugar, pues la, al menos los santuarios de lagarto, ¿no? Muy temprano inicia la experiencia, por lo que hay que ir bien protegido por las altas temperaturas en la región. No, pregunto. Digo, ¿quieres ir una vez un tiro en un kayak? Los que logran vivir esta experiencia atraviesan en pequeñas embarcaciones desplazándose río abajo. La experiencia es doblemente satisfactoria recorriendo los ríos maya, ya que uno puede ser testigo de la historia del estado, ya que estas aguas eran utilizadas por los mayas para el comercio y los cuales hoy día son elementos para practicar el ecoturismo, el turismo de aventura e incluso la pesca deportiva. La experiencia aquí en el río de San Pedro rumbo a Cascadas de Reforma ha sido increíble, unos paisajes padrísimos. El río está precioso, el agua es increíblemente limpia. Les recomiendo a todos que vengan y visiten este lugar tan maravilloso de nuestro estado. Es por eso que el sector turístico del estado ha desarrollado un proyecto en esta zona. Los ríos mayas son los ríos más importantes y caudalosos de México y comprenden el Usumacinta, Grijalva, el San Pedro y abarcan los municipios de Tenosique, Balancán, Emiliano Zapata y Jonuta. El recorrido tiene una duración de poco más de 4 horas, el cual se inicia en la comunidad El Último Esfuerzo de Balancán y concluye en las Cascadas de Reforma alrededor de 15 kilómetros. En el recorrido te encuentras con las represas mayas, en donde se forman rápidos o caídas de aguas de 30 centímetros a 2 metros de nivel. Este paseo es combinación de historia, aventura, adrenalina y convivencia con la naturaleza. Es una verdadera experiencia de Voces de Tierra Verde. Thank you.